ahora empieza el mal tiempo y no es raro que cojamos algún resfriado e incluso alguna infección respiratoria, una bronquitis, una sinusitis, pero no nos preocupa demasiado porque vamos al médico, nos prescribe un antibiótico y asunto solucionado. Y lo mismo si tenemos una cistitis o si tenemos una infección de la piel o un flemón o cualquier otra cosa. Bueno, pues esto que hoy nos parece tan cotidiano y tan habitual, en otros tiempos hubiera parecido un milagro o magia o brujería. En la era preantibiótica, las infecciones se trataban en el mejor de los casos procurando aliviar los síntomas del enfermo o bien favoreciendo las defensas, y luego lo único que quedaba era esperar y rezar para que se curara. En el siglo XX el panorama empezó a cambiar. Primero se descubrieron las sulfamidas y ya luego a final de los años 20, bueno, creo que fue en 1928, Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina y además no quiso patentar el descubrimiento para que todo el mundo se beneficiara de este tratamiento tan bueno para las infecciones. Bueno, tuvo un reconocimiento mundial. En su país fue considerado un héroe nacional, se le dio el título de ser, en 1945 tuvo el premio Nobel y el reconocimiento fue y el agradecimiento en todo el mundo. Por ejemplo, en las ventas hay un monumento al doctor Fleming que fue costeado por los toreros y en muchísimas ciudades del mundo, incluida Algeciras, hay alguna calle que se llama doctor Fleming. Pero con el tiempo se vio que la penicilina iba siendo menos eficaz, que las infecciones no se curaban tan bien y hubo que aumentar la dosis e incluso buscar otros antibióticos parecidos. ¿Y esto por qué? Pues porque empezaron las resistencias bacterianas. ¿Qué es lo de las resistencias bacterianas? Mire, los microbios son seres vivos y los seres vivos cuando tienen una agresión se defienden. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una infección, nos encontramos bien y se deja de tomar el antibiótico, puede que no hayan muerto todos los microorganismos, todos los microorganismos patógenos, que quede algún microbio vivo, y este microbio pues crea defensa como una especie de escudo para defenderse del antibiótico y entonces ya no es eficaz. Y además con la característica de que transmite estas características las transmite cuando se reproducen. Entonces, si volvemos a tener una infección por este germen, pues ya no nos sirve el antibiótico que estábamos tomando. Y si contagiamos esta infección a una persona que tiene menos defensa que nosotras, pues puede ser muy peligroso. Esto pasa no solo con la penicilina, pasa también con todos los antibióticos si se llega a crear resistencia bacteriana. Porque digamos que los microbios son como las vaquillas toreas, actúan de la misma manera. Una vez que han visto el trapo, ya la próxima vez van directamente al cuerpo y son mucho más peligrosas. Y esto en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos solucionarla? ¿Cómo podemos hacer para que no pase esto? Pues siguiendo unas normas muy sencillas para tomar antibióticos, que también sirve para todos los medicamentos, pero tiene especial importancia para los antibióticos. En primer lugar, solo tomaremos antibióticos bajo prescripción facultativa. Esto hoy es casi de obligado cumplimiento porque solamente te venden antibióticos en las farmacias bajo receta médica. En segundo lugar, hay que tomar el antibiótico el tiempo que te hayan recetado y a las dosis que te han puesto y con el horario previsto. Por ejemplo, si te dicen tienes que tomar este antibiótico durante 8 días, uno cada 8 horas, pues hay que tomarlo 8 días cada 8 horas. Si se ve que no se va a cumplir, pues entonces se puede preguntar al médico si te lo pueden cambiar por otro antibiótico, que a veces es posible y a veces no. Pero desde luego, lo que no se puede en ningún caso es interrumpir el antibiótico, dejarlo de tomar cuando nos encontramos mejor o tomarlo en un horario inadecuado, porque estamos favoreciendo la resistencia bacteriana. Y en tercer lugar, si nos sobra alguna cápsula, esto no es frecuente porque los envases suelen ser justos para un tratamiento, pero en algún caso excepcional puede sobrar. Si nos sobra una cápsula, nada de guardarla en casa por si acaso. Y tampoco tirarla a la basura, porque entonces estamos haciendo una contaminación. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a los contenedores adecuados para antibióticos que suelen estar en la farmacia. Mire, tenemos un arma poderosísima, muy eficaz para la lucha contra la infección. Ojalá lo tuviéramos para otras enfermedades. Pues vamos a usarla de una manera responsable. Espero que así sea.